conocerse que la ex congresista Lourdes Flores Nano fuera víctima de robo cuando salía de uno de los mítines ofrecidos el último domingo frente al Palacio de Justicia en el Paseo de los Héroes Navales, el comandante general de la policía, César Cervantes, informó que se encuentran en proceso de identificación del autor del hurto. La Policía Nacional, de inmediato, ha accionado, está identificando al presunto autor. Si pasa las 48 horas conforme a ley para la flagrancia, ¿no?, indudablemente solicitará la medida limitativa de derecho. Entonces, la policía ha accionado y está trabajando. Inteligencia está diciendo. En las imágenes se puede apreciar cómo este delincuente aprovecha el tumulto para sustraer el celular de Flores Nano. Ella se percata, pero no logra identificar al ladrón. Este aprovecha la cantidad de personas para huir. Por otro lado, el comandante Cervantes se refirió sobre las personas que se encuentran buscadas por la policía y que durante el proceso de vacunación lograron ser inoculadas sin que la policía los pueda detener. El compromiso de la Policía Nacional del Perú es que esas 6 personas que se han ido a vacunar van a ser capturadas, porque vamos en Lima más de 675 personas detenidas por requisitoria. Indicó que se debe realizar un trabajo coordinado con el Ministerio de Salud para evitar que incidentes como este se vuelvan a repetir. La Policía Nacional tiene que implementar los procesos, los convenios, a efectos de que el sistema de base de datos de la Policía Nacional esté en el sistema del Ministerio de Salud, para conocer y dar la señal, la alarma, cuando esta persona acudiría a vacunarse. Finalmente, recalcó que 106.000 efectivos a nivel nacional estarán a cargo de la seguridad durante los feriados por fiestas patrias. Esperemos que se